Si el federalismo no viene a nosotros, nosotros vamos a encontrarlo en este escenario y en todos los que habilitemos para expresarnos en el mismo sentido. Es por ello que el documento que ponemos a su consideración trata de resumir el interés de la provincia y de todos. Quien quiera puede adherir a estas ideas, que son la semilla de consensos más profundos y extensos. La aspiración de concretar el corredor bioceánico del norte, que nos permita alcanzar comercialmente nuevos mercados, la mejora de la infraestructura en rutas, tendidos eléctricos, fuentes energéticas diversificadas y zonas industriales, las compensaciones y tarifas equitativas entre el AMBA y el interior, son los puntos en los que inicialmente pretendemos y queremos coincidir. Es el tiempo del diálogo fructífero, del esfuerzo conjunto y de concentrarnos sin banderías sectoriales en nuestra querida Salta. Hace pocos días estuve participando en Canadá de esta cumbre que se realiza todos los años desde el año 1932 en Toronto. Por primera vez en la historia, un gobernador de Salta tiene la posibilidad de exponer ante los inversores del mundo, de todo el mundo, y también gobernadores de otras provincias mineras, nuestros recursos naturales, lo que tiene Salta para ofrecerles. ¿Y qué nos pedían? ¿Y qué nos piden aquellos que quieren invertir desde afuera? y venir a nuestra querida provincia. Seguridad jurídica, reglas de juego clara, previsibilidad. Infraestructura. El Instituto Fraser, un instituto reconocido en Canadá, nos ha ubicado a la provincia de Salta como la primer provincia. La primer provincia del país y la provincia en Latinoamérica como la que garantiza todo eso que aquellos piden. Eso tiene que ver con un trabajo en conjunto entre todos para poder garantizar esas inversiones. Pero ahí me preguntaba y decía, qué bueno que podamos garantizarle todo eso a aquellos que desde afuera quieren invertir en nuestra provincia. Sobre todo en cuestiones mineras, no que son proyectos a largo plazo, proyectos de, de una inversión muy alta y de alto riesgo y que puede verse reflejados en muchos años y muchas veces no se reflejan. Y decía aquellos que ponen el lomo en nuestro país, en nuestra salta, los que trabajan día a día. Y que siguen apostando a salta esas industrias, los productores, los comerciantes. La seguridad jurídica de ellos, la previsibilidad para ellos, ¿dónde está? ¿Quién pelea por eso? Y ahí dije que era importante y entendí lo que entendí siempre: de que la verdadera grieta de la Argentina es la desigualdad y la injusticia. Una Argentina llena de beneficios y privilegios para algunos y una Argentina que duele, postergada y olvidada y que tiene una visión absolutamente centralista desde que nació la patria. Por eso no lo vamos a hacer cargo ni a un gobierno ni a otro gobierno nacional, sino a todos los gobiernos que nos han gobernado desde que nació la patria.